La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Señor, tus alabanzas en poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Ven al Señor, tus alabanzas en el poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. 7 días Dios creó al Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Ven al Señor, tus alabanzas en el poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Quiero ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por mi recuperación, el darle gracias a Dios por devolverme la salud. Agradecer a Dios por inspirar a tantas almas para que oraran por mi pronta recuperación, y pido al Señor por aquellos que en estos momentos están enfermos del COVID, por los que están enfermos de cáncer, por los que están pasando cualquier tipo de necesidad. Ofrezco también esta Eucaristía al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, por Instagram, por Facebook y YouTube, por el eterno descanso del padre Stephen Harney, por Ana del Castillo en su noveno día de la novena, por Richard Quintero, por Rubén Orlando Duarte Pernilla, Margarita Cárdenas, Ángel Morales, José Eliodoro Contreras, Carmen Cecilia Méndez de Albiares, Néstor Erickson Albiares Méndez, Wilmer Francisco Ramírez García, Hipólito Mejías Calderón, María Nicolasa de Ortiz, María Nicolás de Ortiz, por la salud de todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos, por Carmen Carrillo, y en acción de gracias a Dios, por un año más de vida de Roxana Araque. Que el Señor le bendiga y le dé mucha salud. Ahora en silencio, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Cristo,
Cristo, apiádate contra ti. Yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con amor y cariño escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, cuando en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendos de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: estoy aterrorizado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad de Dios viviente, a Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, alturas hermosas, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión era el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre los baluartes han surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada por siempre por Dios mismo. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo, tu renombre, Señor, y tu alabanza llena al mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso junto con sus amigos. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 ¿Qué noticia es? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino,
ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Escuchamos de la Carta a los Hebreos cómo quienes se acercan a Dios se encuentran a Dios y van sin nada material. Dice la lectura, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. ¿Eso qué puede significar para nosotros, para nuestra vida cristiana? Al ver cómo nosotros al nacer, nacemos y cuando nos bautizan, se nos bautizan para borrar de nosotros un pecado que se llama el pecado original. Y ese pecado se desaparece y sobre nosotros se desborda la gracia. ¿Y qué es la gracia? La ayuda de Dios. Una gracia que al recibir de Dios en el bautismo, al incluso fortalecerla con la comunión, al recuperarla con la confesión, nos damos cuenta que estos sacramentos tienen una finalidad en la vida de cada cristiano y es la de ser discípulos y misioneros. Como lo presenta Jesús en el Evangelio cuando llama a los 12 y los envía de dos en dos. Pero fíjese lo que nos vuelve a decir la lectura. La vida de un cristiano la solemos encontrar con todas estas clases de cosas de las que habla la Carta a los Hebreos. Con fuego, oscuridad, tinieblas, huracán, estruendos. Y esas cosas las podemos llevar a lo que nos acontece en la vida, a las pruebas, a las dificultades, a las adversidades de cada día, las cuales para nosotros son aquellas que de las que hoy puede hablar precisamente la lectura. Hoy para muchos esta, esta situación es la que pueden estar pasando muchos de los que están enfermos y en este caso por esta terrible pandemia que hoy azota a nuestro país. Y fíjese lo que dice entonces Moisés. Moisés exclama, estoy aterrorizado y tiemblo. Hay mucha gente que está temblando. Hay mucha gente que está preocupada. Y el temblar, la preocupación, la angustia, hace como que quitemos a Dios a un lado. No puedo negarles que cuando recibí esta noticia de que había dado positivo al COVID, yo me había preocupado y me había llenado hasta de miedo al ver tantas y lamentables muertes de amigos, de hombres y mujeres buenos. ¿Pero qué me pudo haber llenado a mí de fortaleza? Saber de que Dios iba a inspirar a mucha gente para que oraran por mi salud. Y no voy a negar que tuve que cumplir un tratamiento, de que tuve que aplicarme algunos medicamentos y confié en ellos.
pero en lo que más confié fue en la oración. Y déjenme decirles que la oración, esa oración que muchos pudieron haber hecho por mí, estoy seguro que siguen haciendo, hoy es el resultado de cómo estoy hoy. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo sé que por mí no solamente es el único que oran, sino por todos. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que llevar a llenarnos de fe. A lo mejor nos limitamos de orar porque a lo mejor nuestra condición de vida no es digna para que nosotros dirijamos una oración a Dios. Pues Dios escucha la oración del pecador, pero del pecador que está arrepentido. Y por eso qué bonito es que, aunque este sea un tema que pareciese ser un tema ya trillado, tan repetido en la iglesia, que lo prediquen mucho los padres, que lo hable mucho la gente, es lo que nos puede salvar. Es lo que nos pueden sacar a nosotros de esta triste y lamentable situación. Y no solamente la única, sino de muchas otras cosas más. Por eso no debemos angustiarnos. La angustia es lo que más mata a la gente, tristemente. La preocupación, el afán, incluso lo que más preocupa a la gente es que a lo mejor sin tener que estar entubado, lo que la gente le preocupa a veces es sus bienes. ¿Quién los va a agarrar? ¿Cómo será la pelea en la casa si me muero? Y esas son las cosas que nosotros vemos en el mundo, vemos afuera. Que la gente, fíjese, Moisés dice: estoy aterrorizado y tiemblo. Miren, yo paso por un cementerio, o cualquier persona pasa por un cementerio, ¿y qué le recuerda a lo mejor el cementerio? Que ahí voy a llegar yo. Y mi alma, no sé dónde pueda llegar según mi conducta. Pues tantos enfermos de COVID, tanta gente que ha muerto, que ha fallecido. Por supuesto, no es para llenarnos de miedo, para llenarnos de fe, de confianza en Dios. Y fíjese que vuelvo y repito lo que nos viene a decir Jesús en el Evangelio. Nos envía para que seamos discípulos y misioneros. Para eso nos bautizan. ¿Y qué es un discípulo y misionero? Transmitir fe, transmitir confianza a los demás. De que los demás tengan confianza ¿en quién? En Dios. Ustedes se imaginan que de repente un sacerdote, yo como sacerdote, muestre angustia, afán, miedo. ¿Cómo puede estar la fe de la gente? Por el suelo. Pero si nosotros asumimos la fe, si nosotros nos llenamos de la confianza en Dios, si nosotros sabemos que Jesús dice en el Evangelio: vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Esas son palabras que me dicen a mí: yo soy uno de esos que estoy cansado, que estoy enfermo. ¿A dónde tengo que ir? A Jesús. Para que Jesús me ayude, para que Jesús me consuele, para que Jesús me saque de la situación por la que puedo pasar. Y en este caso, de la enfermedad. Pues cada uno de nosotros estamos llamados, usted, señora, señor, los jóvenes que nos escuchan, estamos llamados para mostrarle a la humanidad, al que está afligido, al que está asustado, al que tiene miedo por una pandemia, mostrarle confianza en Dios. De que los demás nos digan: ¿usted por qué no? ¿Usted no tiene miedo del COVID? ¿Usted no le da miedo? No, yo confío en Dios. Y por supuesto que confiar en Dios no significa dejar de ser un tapabocas, dejar de echarse alcohol en las manos, de protegerse. ¿Sí? Confiar en Dios significa pues cumplir todos esos protocolos que nos ayudan.
pero más también poder manifestar nuestra confianza en Dios. Jesús nos envía a todos nosotros también para que prediquemos la confianza que debemos tener en Él. Y que si nos enfermamos de COVID o de cualquier cosa, existe la providencia divina. ¿Qué significa la providencia divina? Que todo viene de Dios. Les digo que yo no pedí porque confié en Dios y no me faltó nada del tratamiento. Eso se llama providencia. Yo proveeré, dice Jesús. Yo voy a dar lo que usted necesite. Pero no debemos angustiarnos. O no debemos asustar a la gente con nuestra forma de hablar o nuestra forma de actuar. Que Dios nos ayude y que dice el Evangelio que dice, si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Ah, usted no acepta mi fe, no acepta lo que yo vengo a hablarle en nombre de Dios. Pues dice Jesús, sacúdense el polvo de los pies. Eso no lo hacemos, pero sacudirse el polvo de los pies significa decirle al otro, dice aquí el Evangelio, advertencia, conste que se lo dije. Y eso nos servirá y servirá para que muchos podamos predicar el arrepentimiento. Y fíjese esa palabra tan importante, que es la que nos falta quizás a muchos, arrepentirse. No tenemos que esperar a que nos enfermemos para ahí sí decir me arrepiento de lo que he hecho, sino que al ponernos en los zapatos de otros, hay que entrar en conciencia y decir yo también tengo que buscar arrepentimiento, tengo que buscar perdón, tengo que buscar la gracia de Dios. Que Dios nos ayude y que cada día podamos fortalecer nuestra fe para mostrarle a los demás la confianza que le tenemos a Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia, para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor por nuestra amada patria Venezuela, para que todos seamos portavoces de las buenas noticias de Jesús, para que todos vean con nuestro testimonio que buscando a Dios podemos alcanzar su gracia, lo que más necesitamos. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por todos aquellos que están enfermos, que están pasando una situación difícil, para que Dios les llene de la fortaleza, para que en medio de la agonía, de la enfermedad, logremos manifestarle a Dios la fe y la confianza. Roguemos al Señor por todos nuestros seres queridos difuntos que han partido del encuentro con el Señor, familiares, amigos, conocidos, para que Dios recompense sus buenas obras y les permita participar de las alegrías del cielo. Roguemos al Señor por el eterno descanso del padre Stephen Harney, Ana del Castillo, Richard Quintero, Rubén Orlando Duarte, Margarita Cárdenas, Ángel Morales, José Eliodoro Contreras, Carmen Cecilia Méndez de Alviares, Néstor Erickson Alviares Méndez, Wilmer Francisco Ramírez García, Hipólito Mejías Calderón, Margarita Nicolasa de Ortiz, María Nicolasa de Ortiz. Roguemos al Señor. En silencio pidamos a Dios por aquello que más necesitamos, por aquello que nos urge y que Dios muy bien conoce, pero también quiere Dios
que con nuestro corazón dispuesto al recibir su mensaje, Él también reciba lo que hoy le ofrecemos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas y atiende a aquellas que están en lo más profundo del corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Mírenlo. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, especialmente a los que hemos encomendado en esta misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero, Cordero, Cordero.
que quitas el pecado del mundo. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia, mi país. Amén. Amén. Dios está aquí en este momento. Su presencia a tus problemas, habla con Dios, Él te puede ayudar. Oh, 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 Dios te trajo aquí para aliviar todos tus sufrimientos. Autor de la fe, de principio a fin, en todos sus momentos. Oh, y aunque se vinieran noches traicioneras, si la cruz pesada es, Cristo estará conmigo y el mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Oh, oh, oh. Y aunque se vinieran noches traicioneras y la cruz pesada es, Cristo estará contigo y el mundo puede que llores, pero Dios me quiere sonriendo. Sea cual sea tu problema, habla con Dios, no te dejará sufriendo. Después del dolor viene todo.
cruz pesada es, Cristo estará contigo y el mundo puede hacer que llores, pero Dios te quiere sonriendo. Quieres sonriendo. Allí en silencio, damos gracias a Dios por la vida, por la familia, por el trabajo, por la salud, por lo que somos, por lo que tenemos. Damos gracias a Dios por tomarnos en cuenta para la misión de manifestarle al mundo lo que Él puede hacer por nosotros, de manifestarle al mundo con nuestro ejemplo, con nuestras obras, de que Dios es grande, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, nos ama, nos perdona, de que Dios no es sordo ni tampoco es ciego. Damos gracias a Dios porque ha sembrado en nosotros una semilla para que dé frutos y esos frutos sean impartidos en aquel que no ha permitido que la semilla, el mensaje de la palabra de Dios entre a su corazón. Damos gracias a Dios por la salud, porque estamos vivos. Incluso agradecer a Dios por quienes antes se han adelantado al cielo, porque la muerte no es una pérdida, la muerte es una ganancia. Y por esta santa misa, porque ella nos alimenta, nos reconforta, nos llena de fuerza, nos llena de la confianza en Dios para vencer las adversidades. En silencio, demos gracias. Quiero agradecer a Dios, reitero ese agradecimiento a Dios por darme la salud. Y Jesús, estoy seguro que me la ha dado gracias a la oración de tantos, de tantas personas, tantas almas que han pedido por mí. Y por ello agradezco a Dios que ha inspirado a los corazones para que pudieran rendir oraciones por la salud, no solamente la mía, sino la de los sacerdotes enfermos y la de cualquier paciente. Y hoy, por eso, manifiesto lo importante que es la oración. Como decía, a lo mejor es un tema ya muy trillado, muy explicado, muy hablado, pero poco practicado. La oración es lo que nos puede sacar a nosotros de esto. Porque, como les dije, a mí me sacó, por supuesto, me ayudó un tratamiento. Pero lo que más me pudo haber sacado de esta situación fue la oración. Porque sabía que había mucha gente que estaba orando por mí. Y en pocas palabras, yo lo que hice fue confiarme en la oración de muchos de ustedes. Y aquí está el resultado de esa oración. Y el resultado es de que para que entendamos que Dios no es sordo, que Dios tampoco es ciego, que Él responde a la oración que todos podamos brindarle. Pero fíjese lo que nos decía entonces el Evangelio: arrepentimiento.
Eso también es importante en la vida de un cristiano, en la sociedad. Y el arrepentimiento me tiene que llevar primero a corregirme, a cambiar muchas cosas, a ser diferente. Y así, al ver Dios, mi vida, mi alma, mi corazón, que están dispuestos a buscar el arrepentimiento, Dios podrá darnos lo que necesitamos. Cuando comenzó la pandemia, yo había leído recientemente, por esos días de inicio de pandemia, aquí en Venezuela, de unas recomendaciones que San Juan Bosco le había dado a sus alumnos en tiempos de cólera, una enfermedad también terrible. Y ya todo el mundo, toda la gente en Italia estaba ya contaminada de esta enfermedad. Solo los alumnos de Don Bosco eran quienes estaban libres de esta terrible enfermedad que azotaba a la ciudad. Y Don Bosco les dijo a sus alumnos, eran 45, 48 alumnos, les dijo: ustedes estén tranquilos, yo les voy a dar las recomendaciones para que esta pandemia, este virus, no los contagie. Y Don Bosco le dijo: primero, estar en gracia de Dios, arrepentimiento, perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios es la ayuda de Dios. Segundo, rezar todos los días el rosario. Y tercero, llevar la medallita de la Virgen a donde quiera que vaya. Esas fueron las recomendaciones de Don Bosco. Y los alumnos de Don Bosco tuvieron que salir con Don Bosco a atender a los enfermos por cólera en las calles. Y ninguno se contagió. Y muchos dirán: padre, ¿y usted por qué se contagió de COVID? Pues quizás a veces uno, entre la oración que medio uno hace, porque de repente de tantas cosas que uno hace durante el día, uno dice: ay, en todo el día no tuve tiempo para rezarle a la Virgen. Voy a acostarme en la cama y lo rezo. Y no llegaría a lo mejor ni al segundo o tercer misterio. Y me quedé dormido. Y la invitación es para que también busquemos la gracia de Dios, para que recemos con fe a la Virgen, para que no nos dé pena llevar una estampita de la Virgen. Porque eso es lo que nos puede ayudar. Todavía por ahí hay una vacuna, pero la vacuna como que no es segura. Lo seguro es Dios. Lo seguro es la intercesión de la Virgen, la intercesión de los santos. Por eso les invito, para que tengamos ese compromiso, ese propósito de no dejar de rezarle a la Virgen, de cada día darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar, de lo que tenemos que corregir, para que Dios nos libre de esta pandemia, pero sobre todo de la pandemia del pecado. Amén. Amén. Decimos todos: gracias Señor, gracias. Gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dispuestos a buscar la gracia de Dios, a rezarle a la Virgen y llevar su estampita, podemos irnos en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.